Ludueña, Pereira, sigue Gaby, López, tapa Muñoz, Fernández, ahí está Calvo, le quedó a Sal. ¡Gol! ¡El River! Lo hizo San, 42 minutos del primer tiempo, River 2, Boca 1. José San, lo hizo. De ese partido discreto, tedioso, a estas emociones, a esta locura, a este grito también desesperado de los hinchas de River, que siguen la camiseta, siguen la bandera, más allá de los jugadores, ¿cuánto saben de Santos? Poquísimo. Aquí Calvo la toca de taco, San la mete de cabeza y Muñoz, que había realizado una tajada impresionante un minuto antes frente a Maxi López, no puede retener ese balón, se le mete por el medio del arco. Paréis de cabeza, le hizo Lucho, Salas, el arquero que salva, cabeza, San, gol, sí, San, gol, San, sí, San, sobre 41 minutos, dice que River sigue siendo puntero del campeonato, dice que River, que estaba perdiendo 1-0, ahora le gana Racing 2-1. Sí. Acá la tiene el colombiano, este le pega bárbaro, porque es el muñeco, está el empate, sí, en contra. ¡Gol! Bravo, en contra, creo, ¿eh? El Chiapa Zapata, Sambuesa, va Cañito, sigue Cañito,
Tocó para Leguizamón, qué buena para Sambuesa y el gol lo tiene San. ¡Gol! ¡Gol de River! Casi 25 del segundo tiempo. Igualó River el Pepe San. Pero qué bien que le armaron Sambuesa y Leguizamón. Están 2-2. A la carga River, señores, en este comienzo de segundo tiempo. Fernández que la mete muy buena y está el correntino. ¡Gol de River! Como siempre, el correntino San, al minuto y medio del segundo tiempo. River 1, Independiente 1, San Loíza. En el verano, también en el resto del año, pero en el verano especialmente aparecen los goles de Sander. Qué buena maniobra de Gastón Fernández. Qué bien mete esa pelota en profundidad, buscándolo a Sander. Me dio toda la sensación que se armaba para rematar Fernández. Y toca la pelota con una precisión entre los centrales de Independiente para Sander. Allí, para que el correntino de zurda, como viene, ante un Navarro Montoya que se inclina, convierta el gol de River y el empate. Gastón.